Bueno, vamos a dar inicio al segundo capítulo de Breath of the Wild. Vamos a ver, a continuar desde la parte donde nos quedamos. Y bueno, a iniciar, muchachos. Bueno, vamos a seguir. Creo que, si mal no recuerdo, ¿cómo se elegía? Creo que aquí, sí. Vamos a pelear con esto porque es la única. ¡Oh, no! Venga, venga. Lo cierto es que tengo una semana de no jugar y eso se debe básicamente a bueno, que durante toda la semana estoy trabajando en mi trabajo regular. Ya quisiera poder dedicarme yo a esto. Sin embargo, no. Bueno, es un proceso, ¿no? Como todo. Dice, no te caen armas en las alforjas. Bueno, esto supongo. Ok, no, no tengo más, no puedo. ¿Qué necesito cambiar aquí? Bueno, tengo la ropa. Básicamente, bueno, me gustaría, no sé, dice este arco. Este lo voy a botar. No, no sé. No sé si estaré siendo mal, ustedes comenten los que sepan. Pero no sé cómo botarlo, de hecho. Ay, no, 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 no. Vamos a elegir. Ah, ok, descartar. Perfecto. Ahora voy a. No sé. Creo que. Bueno. De hecho, no, no, no tengo como mucha idea. Ahorita lo que tengo que hacer. No recuerdo. A ver, ¿qué pasó? No te caben más armas. Esta arma me interesa. Lo que voy a hacer es que voy a intentar botar. Ok. Voy a intentar botar. No, no, no. Lo que quiero es botar estas ramitas. Las quiero botar realmente. Entonces, vamos a las armas. O oh, no. ¿Cómo era? Oh, sí, ya. Apenas me estoy adaptando a los controles. Pero bueno, les decía que de hecho que no jugaba de la semana anterior. Porque pues estoy trabajando. Y no me queda mucho tiempo. De hecho, lo utilizo para tomar algunos cursos como importantes que tengo. Y nada, esa es la razón realmente por la cual estoy grabando una semana después y de hecho no me acuerdo de la historia, por eso, ni siquiera recuerdo mucho sobre cuál es la próxima misión. Algo anda mal. No sé si hay alguna manera, sí, me imagino que aquí se puede ver ubicación actual, teletransportarse, pero, o sea, no hay ninguna guía. Me refiero a, ok, diario de viaje, quizá eso me dé una idea. Dice, más allá de la meseta, sí, aquí está, como para poder encontrar de hecho, la misión que tenemos que seguir, ¿no? Con el juego. El anciano te dijo que en total la meseta tiene cuatro santuarios en los que debes buscar un orbe de valor, perdón. No sé. Y que te dará la parabela. No le diga a nadie, por favor. Y que te dará la parabela cuando los tengas todos. Dice, además, oh, ya recuerdo, es cierto. En el capítulo anterior, ese viejo me dijo de que no quería una sola cosa de las que él me mandó a buscar, sino que quería las, no sé, creo que son varias, son como, no sé si son cuatro, no estoy seguro. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero dice, además te aconsejo que suba a la torre para localizarlo. Es cierto, los tres santuarios que te quedan y te cuento que puedes teletransportarte con la tableta Sheikah. Perfecto, thank you so much. Ok, creo que aquí podemos teletransportarnos. No, no, no. Vamos a subirnos a la torre, de hecho. Ush, no, no, no. Más bien estoy dañando el arma. Voy a ver si puedo como cambiar. Vamos a utilizar una ramita por ahora. Bueno, está muy bonito realmente. No sé cómo sumergirse, si alguno sabe cómo se hace eso. Que me diga, porfa, porque aquí, justo aquí, están dos cofres. Muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a continuar de hecho con la misión, a tratar de continuar con la misión. Y antes había escuchado mucho de Zelda, pero no. Uy, qué bonito. Pero no. Pero no, no. O sea, nunca lo había jugado. De hecho, la primera vez que lo juego. Oh. De hecho, la primera vez que lo juego. Oh. ¡Corre, perra, corre! No sé si era un garrobo. Un iguana, no sé. No estoy seguro. ¡Insecto! Ok, bueno, vamos a intentar subir a la torre, pero ¿cómo es que habíamos subido? La anterior ocasión en que subí. Oh, no, Link, really, en serio.
Dale, parce. Ah. Bueno, vamos suave, Link, vamos suave. A ver si se no se recarga el huevón este. Ok, creo que incluso hay una manera correcta para subir esto. No sé, se me hace. Y vamos a continuar subiendo. Entonces, porque me voy a adelantar esta parte. Dos horas después. Damos de vuelta. Esto es una larga trayectoria. Bueno, estamos aquí arriba de nuevo. Estamos con el viejo. A ver qué nos dice. Llegas tarde. ¿Acaso olvidaste cómo funciona el teletransporte? Ay, sí. Abre el mapa de la tableta Shake y elige el icono azul de una torre o santuario. Y si estaba en ese lugar, puedes transportarte ahí un instante. Lo olvidé. Qué tonto. Ahora al grano. Te he citado aquí porque es el sitio perfecto para localizar el resto de los santuarios. ¿Sabías que la tableta Sheikah dispone de un catalejo? ¿Qué es un catalejo? Te permite marcar lugares con glifos de colores. Con glifos de colores. Dice usar el catalejo. Pon glifo en el mapa para guiarte. Oprimir. Ok. Significa este. Okay, perfecto. Listo. Verás que los glifos aparecerán en el mapa, lo cual es muy útil para localizar lugares rápidamente. Entendido, no me interesa gastar como sabes eso. Te recomiendo que estudies el panorama cuando tenga un momento. Thank you. Ok, vamos a ver. Ahí está la tableta Sheikah. No sé qué estamos haciendo. Solo sé que esto me marea un poquito. No, no tengo ni idea, güey. ¿Qué estamos buscando? No. Ok, vamos a intentar hacerlo de otro lugar. No sé hacia dónde tengo que ver. Ah, este juego es un misterio. Voy a intentar también omitir esta parte porque no creo que sea muy interesante. ¡Ey! No sabía que podía hacer eso, Link. Cada vez nos sorprende más, Link. Y lo voy a sacar. Ah, podemos utilizar la magnesis. Pero, bueno, no sé. No se puede. Y si nos tiramos de aquí nos morimos, obvio. Porque el viejo no nos ha querido regalar la cosa esa, ¿verdad? Una flecha más que no vamos a recuperar. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Uy, me da como una cosita cada vez que me subo aquí. Siento que el link se va a caer y hasta ahí vamos a llegar, papá. Vamos a ver. Uf, malísima puntería. El arco se romperá. ¡Oh, no! ¿Por qué? Te faltan tres. Güey, pero ¿qué quieres que haga? No puedo. Mira, por ejemplo, este está marcado. Ah, perfecto. Ok, vamos a ver. Otra no hay. No tengo idea. ¿Allá? Ese parece. Sí, este parece ser el último santuario. Es mero. Ok, vamos. Ahora sí vamos a hacer el reto de bajar. Bajar literalmente de aquí. Sin morir, Link, please. Descender. No perdimos ningún corazoncito. Miremos aquí. Parkour con Link. Eso, mi Link. Se escucha como Eso, Tilín. Eso, Tilín. Necesitaba saber cómo podía abrir los cómo podía acceder a los cofrecitos. Pues que se rompa. Esas advertencias no me gustan. Vámonos, vamos a. Yo creo que ese santuario ya lo visitamos. Vamos a visitar otro. Pero bueno, voy a intentar. Creo que tengo que cruzar, de hecho. Vámonos, Link. Eso, tú puedes.
Vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eso. Descansamos, Link. Descansamos. Tirémonos. Vamos, Link. Vamos, Link. Vamos, Link. Ok. Nuestro amigo Link, en camino a la verdad, a encontrar su objetivo de vida. Y aquí hemos llegado al río donde están, literalmente están. Aquí es ella. Aquí estaban. Así, ahí está. Pescando cofres. Listo, ahora sí. Ahí estamos. Vamos a sacarlo. Ok. Veamos. No, no lo dejes. Por favor, no lo dejes. Eso. Aunque ustedes no puedan ver, estoy intentando hacer esto. Mira. Eso, gracias. Gracias, señor. Suéltalo. Vamos a intentar sacar al otro. Ok, ¿cómo era? Ajá. Ahí está. Entonces, bueno, y mi turno también está eso, mira. Bueno, vamos a intentar sacar esto. Y lo movemos aquí juntito al otro. Dejémoslo, bueno, no sé, atraer con... Ah, no sé, no se pudo. No me crean. Ya saben lo que dicen, no, ópalo. Literal abundante en Hyrule. No es valor eso entonces. O sea, no tiene valor. Su forma de delicada y su característica iridiscencia, nunca había escuchado esa palabra. Recuerdan a la de una concha marina. Dicen que contiene el poder del agua. Está bien. Algo importante entonces. ¿Qué te pasa, Link? Literal. Me das miedo a ese. Ámbar, dice, resina fosilizada que se puede encontrar en Hyrule, fácilmente reconocible gracias a su color caramelo y su brillo. Se puede vender o también se puede usar para elaborar accesorios. Déjenme decirles que no podemos jugar Link. Básicamente nos representa a todos, de hecho, porque seguramente el muchacho está frustrado, no sé, está cansado, no sé qué pasa con Link. Supongo yo que... tiene que tener algún sentido, ¿no? El hecho de utilizar estas cosas. Por ejemplo, mira esto. No sé por qué. Todo se puede mover. Y vamos a ver qué pasa si lo suelto ahí. Oh, mira. Me gusta este juego. Es muy así como muy... Oh, mira, y soltó algo la caja incluso. Ah, no. Literalmente hace uso de la ley de la física. Está bueno, vamos a dejarlo un poquito más alto. Ahí. Listo. A ver qué nos dejó. Flechas, tomar. ¿Y esto qué es? Oh, una lubina asada, qué rico. ¿Y esta cosa para qué será? ¿Para qué la voy a utilizar? Debe tener alguna super cuestión, no sé. Bueno, vamos a ir a descubrir un santuario. ¿Y eso qué? No, no puedo, pero tengo que pelear. Tienes que pelear, tenemos que pelear, Link. Vamos a usar esta, el hacha. Tenga, ¿qué? ¿Con quién creen que se están metiendo? Ala de Kisi, material de origen animal que se obtiene tras vencer a un Kisi. Al observarla de cerca se aprecia que está cubierta de pelo. ¿Y si la cocina es con insectos? ¿Comes insectos? No tengo idea de qué estoy haciendo. De hecho, debería estar en camino. Bueno, vamos a quitarnos esto. Debería estar en camino yo a buscar el próximo... ¿cómo se llama? ¿El próximo santuario? Nimo, este yo creo que... ¡No, Link! Ahí va la última hembra. ¡Ay! ¡Qué bruto focalicero! Lo siento. Pobre Link, lo maté. Maté a Link por no ver hacia abajo. Pobre Link. Lo siento, amigo. Lo siento, my friend. De hecho, yo creo que no puedo... Sí, ese borde... No, no me había fijado de que literalmente... ¿Cómo podría señalar? En el mapa, en esa cosita que se ve ahí. Pues se ve que no se puede.
Que no debería haberme tirado por ahí. Este es el primer santuario de Human. Oh, ok. Aparte de eso, yo sé que ya había entrado a este. No voy a entrar otra vez. Pero no sé si tenemos que devolvernos. Vamos a ir a revisar los de allá. Entonces, sí, nos va a tocar regresar. ¡Tírate! ¡A la agüita! Hay que bañarse, Link. Hay que bañarse. Bueno. Bueno, no sé si... Vamos a darle un poquito más rápido. Bueno, sí, llegamos. Vamos. Eso, Link. Eso, Link. Bueno, vamos a ver. Vamos a encender la antorcha. La antorcha no... Ah, el Link está mojado. ¿Y dónde hay fuego? Para ver si se puede encender esto. Aquí. Hay fueguito. ¡Jeje! ¡Sí! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Sí, tenía la idea correcta. Bien, bien, Link. Perfecto, qué lindo. Ay, muchachos, lo siento. Yo, la verdad es que me emociono mucho con este juego. ¿Le podemos prender fuego a esto? No, tampoco es tan real, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Será? ¿Sí? No, no puede ser. Sí. Le podemos prender fuego a eso. ¿Y a esto? También. Mi corazón tiene pura maldad. Bien, wow. ¿Podemos quemar? No, muchachos, no hagan esto. Esto no es bueno. Está incendiando un lugar, no es bueno. ¿Y a esto? ¡Pa! ¿Y para qué lo soltás? Tíralo. Ah, Link, pero con fuerza, con ganas, como hombre. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Perdón. Venga, ustedes no me estaban haciendo nada, pero como Link, así es, él llega y... ¡Ah! Pa, pa, pa. Sí, pa, tenga. ¿Ya se dañó? No puede ser. ¿Me mataron? ¿En qué momento? No me di cuenta. Ok, ¿y esa X qué? Ah, seguramente donde morí. ¿Será que ahí puedo recoger cosas o qué? Oh, really. Tenga. Se rompió el arco. Es que aquí ninguna armadura. Vamos. Uf. Voy a otra arma. Es que realmente ninguna armadura aquí. Tenga. Ah, deja un montón de cosas, solo que no me gusta que toque estar recogiendo tanto. Ah, bueno. Ok, vamos a botar lo que ya no sirve, como dijo Cancerbero, bótalo. Aunque te duela. No sé si ustedes sepan quién es Cancerbero, pero es un cantante venezolano muy importante en el rap. Si lo conocen, pues comenten, por favor. Muy, muy importante Cancerbero. Lastimosamente ya no hace parte de nuestras vidas. O sea, nuestro mundo. Pero dejó marcado algo que yo no puedo explicar. Pero, ah, no, Cancerbero. Una triste historia. Bueno, sigamos. Dejemos a Cancerbero descansar en paz. Vamos a llevarnos este hueso. Dejemos esa pinche hacha ahí que no sirve. Que más bien nos va a hacer ocupar espacio. Y el pobre Link seguramente ni siquiera tiene ganas de caminar o seguir. Y aquí otro precipicio. Esto es lo que hace interesante. Nah, se levanta el pinche cuerpo. Recoge esa. Ay, asada. Tenga. Es que se revientan las armas, mira, no sé. Recogemos antes de que se quiera unir. Ok, no me caen más. Perfecto.
Así déjalo. Arco, sí, ese arco sí me sirve. Cuerno. Sí, vámonos. Vámonos. Sigamos, que vamos para allá. No sé qué tan lejos está. Ya casi llegamos. Estoy casi seguro que aquí nos vamos a encontrar con algún animal o algún bicho raro. Oh, ¿y esto qué? Esto parece como un... como el Doctor Octopus. Examinar. Tornillo ancestral, ¿lo ve? Encontramos algo bueno. No me digas eso. Es que en todas las... todas partes va a estar. Güey. Venga. Es que no sé. Dice, lo dispara a la cabeza. Un fuerte golpe. Ok. Tengo tiempo porque... el muchacho este. Bien. Reiniciado. Venga. Al ojo. Pero es que no sé. Según. Bien. No, parece que no le hace el mismo daño si no le doy en el ojo. Cuando venga, al ojo. Literalmente no tengo que hacer nada. Nada más estar esperando a que él apunte y listo. Lo malo es eso, que cuando ya no tengo el arco. Aquí tengo el otro. Aquí. No. Bien. No sé si eso es la cabeza. No sé qué será. Yo estoy intentando. Literalmente sé que no lo voy a matar. Ni siquiera le he quitado un cuarto de vida. Y. No. Es que como lo pienso. ¿Cómo voy a pensar en matar a esta máquina? Si ni siquiera le he quitado la mitad y ya no tengo flecha. Bien. Yo creo que lo que tengo que hacer es correr. Vamos a ver. Corre, Link. Eso es lo que teníamos que hacer. Ok, se rompió el arco. No tengo nada más con qué golpearlo. ¿Y el otro arco? Ok. Aquí. No. Tampoco. No tengo nada más. Uy. Ahí no me hace nada. Ok, lo que necesitamos hacer es llegar a... Oh, no. Corre, Link. Corre. Bien, perfecto. Ahora necesitamos llegar a eso. Perfecto. Bueno, solo intentamos saltar. Vamos a ver qué pasa. Ay, no, really. Ahora pelear de nuevo con esto. Babosos. Bien, listo. Una espada, perfecto. Espada del viejo. Vamos a tomar eso. Vamos a dejarlo de nuevo. Aquí vamos a examinar. Vamos a ver qué pasa. Examinar. Supongo que nos va a llevar a algún lugar, no sé. Destructor, santuario de así. Aquí vamos, ¿qué pasa aquí también? Qué raro, ¿no? Bombas remotas. Detona un explosivo por control remoto.
Emplea la fuerza explosiva de estas bombas para dañar a enemigos o destruir objetos. Hay bombas esféricas y cúbicas, así que usa las más adecuadas para cada situación. Thank you. Cambiar de módulo. Cambiar de módulo rápidamente. Ok, mantener y escoger. Perfecto, entonces esto no sé. Bombas remotas. ¿Y qué? ¿Qué hago con eso? Vamos a detonar. Ah, pues está bueno. Está bueno, güey. Ya podemos hacer otra, ¿no? Aquí. Dejar. Y detonamos. Está bien. Está bien. De alguna u otra manera tiene que tener una función buena e importante. Bueno, seguramente y aquí ya. Ya mismo la vamos a usar. Literalmente nos dejan el arma ahí. Eso. Eso, Link, eso. Todo un Pablo Escobar dejando bomba. Perfecto. ¿Para el otro lado qué hay? O si también podemos dejar otra bomba. Lo que sí, vamos a ver que... Ok, no sé. Oh, te dice dejar... Ahí. Ahí está. Bueno, con la redonda esa no... No sé, se mueve con la cuadrada, no, con la cúbica, perdón. Dice mandoble de viajero, una espada para dos manos que resulta útil a cualquier aventurero. Puedes aprovechar su gran peso para despojar a los enemigos de su escudo. Perfecto, gracias. Vamos a ver, vamos a avanzar por el otro lugar. Unas escaleras. Esto me gusta porque está entretenido. Estos puzzles son muy entretenidos. Seguramente... Ok, aquí voy a cambiar... No, vamos a cambiar esta. Ok, está bien difícil. No, ya sé cómo lo voy a dejar. Aquí la vamos a dejar. Fuck, really. Dale, dale, Link. Necesito que... Salte, mijo, salte. ¡Salta, Link! Espera. ¿No puedes escalar esto? Ah. Ok, lo que debo hacer es dejar una de estas. Ay, Link. Primo. Ni modo, dejémosla. Ok. Lo que tenemos que hacer es dejar esta bomba. La vamos a dejar aquí. Y vamos a regresar. Cuando regresemos la detonemos. Algo muy obvio. Y vamos a detonarla. ¡Pum! Listo. Y detonemos la otra que no... Bueno, ni se va a detonar. No sé qué va a pasar con ella. Perfecto. Busquemos un lugar donde podemos detonar más. No creo que ahí podamos detonar nada. Mira. ¿Qué es eso? No me pasó nada. Esto está raro. Ok. No hay. Corre, Link. Eso. Y esto, ok. Ya entendí, pero. Bueno. No quiero que me mate. Bueno, ya entendí qué es lo que vamos a hacer aquí. O lo que vamos a intentar realmente. Vamos a cambiar por esto. Y vamos a intentar activar. ¿Con qué? Sí. Vamos. No, esto no tiene mal. Ok, vamos acá. Eso. Thank you. Perfecto. Okay. Que hay es ámbar. Bueno, está bien. Vamos a intentar saltar ahí. No pudimos. Rayos. Debe haber algún misterio con esa pelota. No tengo idea. No tengo ni idea.
Y aquí, ya me supuse que va a pasar aquí. Tengo que usar una de estas esferas. No, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Apenas vas a recargar? Por aquí. Ahora. Nos vamos un poquito más para atrás. La dejamos. Perfecto. Y cuando esté allá, la vamos a detonar. Ah, venga. Ahora yo me voy a mover aquí. Eso. Oh, le quité un corazoncito de vida a Link, por tonto. Pero al menos no movilizamos hasta aquí. Esa era la intención, supongo. Ah, ok, sí, siempre lo de los puzzles es. El objetivo es llegar hasta este señor que como que nos revela cosas, nos da información, no sé. Vamos a ver qué nos dice este. Y dice, al superar la prueba has demostrado que eres un verdadero héroe. Perfecto. Ya lo sabía, pero el orbe del valor, un símbolo de valentía que solo reciben aquellos que logran superar los desafíos de un santuario. Ok. El viejo quiere mucho orbe. He cumplido con mi encomienda que la bendición de la diosa Hylia acompañe. Se fue. Como, no sé si se acuerdan cuando el maestro, ¿cómo se llama el maestro de Po? De Kung Fu Panda, se va y se muere. Y así literalmente se va. Bueno, este capítulo no sé por qué se me ha hecho un poquito largo. Pero espero que, bueno, lo hayan disfrutado más que nada. Lo intento hacer un poquito corto debido al tiempo de grabación y para no hacer los videos tan largos. Pero bueno, en el próximo video vamos a estar recorriendo los otros dos santuarios, unos dos santuarios más, para ver qué es lo que hay en los otros dos santuarios. Después de que completamos los santuarios, vamos a ir con el viejito a que nos dé esa capa para poder volar y planear, a ver qué pasa. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, comenten, denle me gusta para poder subir otros videos, por otros tipos de juegos también, porque pienso subir de otros tipos de juegos como Mario Kart o no sé, bueno, ahí voy a estar subiendo más adelante. Pero espero que sí comenten, que les haya gustado y bueno, eso es lo más importante. Cuídense, un abrazo a todos y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima.